tengo poco tiempo trabajando, no tengo una carrera larga como algunos otros de mis compañeros, sobre todo en el ámbito de enfermería y medicina, pero sí ha sido diferente a cualquier otra experiencia que me haya tocado vivir en cualquiera de los trabajos que he tenido. Hemos visto muchos casos de personas que siguen consejos de gente que realmente no sabe y a raíz de eso empeora su situación. Ver la saturación de hospitales y la cantidad de muertes que se están viviendo, ¿no? Ellos vernos a nosotros, cómo llegamos, o sea, es impresionante que tú te bajes de la ambulancia con el equipo que traes. Toda la gente quiere acercarse a ver, entonces lo que sienten, lo que vemos nosotros es miedo. Cuando me contrataron para el Centro Regulador de Urgencias Médicas, nos comentaron que estaba esta oportunidad de aislarnos y fue inmediata la decisión. Al cabo de una semana, después del primer servicio que tuve, cuando me tocó equiparme completamente y a trasladar a un paciente COVID, fue cuando dije que tomé la decisión de aislarme, ¿no? La verdad me atienden muy bien, todos son muy amables, siempre tratan de estar a la mejor disposición en lo que te puedan ayudar concerniente al hotel, a los servicios. Tratan de hacerlo de la mejor manera y que nunca te falte nada. Por parte de mi mamá fue lo más fuerte, ¿no? O sea, ver cómo se puso, la desesperación que tuvo, la impotencia de saber que iba a estar acá. O sea, no puedo aguantar así, de soltarse llorando y abrazarme antes de que me viniera. Y me decía, no quiero que te enfermes, no quiero que te contagies, me decía. Entonces, sí fue bien fuerte, pues, la impresión de verla así, pocas veces la he visto con esa desesperación. Anticipa atención médica. Secretaría de Salud. Buenas noches. Soy el paramédico Jorge Arturo Vega Soto, responsable estatal del Centro Regulador de Urgencias Médicas, CRUM Sonora. Te recuerdo que a través del 911 hay médicos y paramédicos dispuestos a ayudarte las 24 horas del día durante todo el año ante cualquier emergencia médica. Si presentas síntomas de COVID-19, tales como fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida de olfato o pérdida de gusto, acude a tu servicio médico de inmediato. En Salud Sonora estamos listos para atenderte. Te comunicamos que el día de hoy 19 pacientes COVID fueron dados de alta por mejoría de diferentes hospitales en la entidad. A la fecha, ya son 13,438 sonorenses que se han recuperado de esta terrible enfermedad. Este día se confirmaron 30 decesos más por COVID-19 en nuestro estado. Un abrazo solidario a familiares y amigos de las personas que perdieron la vida a causa de este virus. Los 30 fallecimientos ocurrieron en 19 hombres y 11 mujeres, entre 41 y 88 años de edad, residentes de los municipios de Hermosillo, Navojoa y Cajeme, 4 cada uno, Agua Prieta, Nogales y Empalme, 3 cada uno, Etchojoa y Guaymas, 2 cada uno. Benito Juárez, San Luis Río Colorado, Caborca, Bacum y Magdalena, 1 cada uno. Estos iniciaron sus síntomas entre el 16 de junio y el 13 de julio. Fallecieron entre el 3 y el 16 de julio. Respecto a la institución médica, IMSS 17, Secretaría de Salud 12, ISSSTESON 1, acumulándose 1,660 defunciones en Sonora. Hoy se confirmaron 368 nuevos casos por este virus en la entidad, acumulándose 17,460 casos en total. Los 368 casos ocurrieron en 185 hombres y 183 mujeres, residentes de los municipios de Hermosillo 112, Cajeme 76, Caborca 41, Cananea 40, San Luis Río Colorado 21, Guaymas y Empalme con 17 cada uno, Nogales 11, Navojoa 10, Agua Prieta 8, Guatabampo 6, Magdalena y Yécora con 2 cada uno. Tubutama, Altar, Bacum, Pitiquito y Puerto Peñasco, un caso reportado cada uno. Entre ellos se reportan 5 casos pediátricos,
en 5 niñas de entre 1 mes y 13 años de vida, residentes de los municipios de Hermosillo y Cajeme, 2 cada uno, Navojoa con 1 adicional, acumulándose con estos 169 casos pediátricos. Hoy también se confirmaron 2 casos en mujeres embarazadas, ambas residentes de Hermosillo, acumulándose 161 casos de COVID-19 en mujeres embarazadas. 35 de los 368 casos reportados ocurrieron en trabajadores de la salud, Hermosillo con 11, Cajeme y Empalme con 4 cada uno, Caborca y Agua Prieta 3 cada uno, Cananea, Magdalena y Guatabampo 2 casos cada uno, San Luis Río Colorado, Pitiquito, Nogales y Guaymas, 1 cada uno. Ya son 13,438 las personas que a la fecha se han recuperado de COVID-19 en Sonora. Por favor, no bajes la guardia. Sigamos con las medidas de prevención del virus. Lava frecuentemente tus manos, usa cubrebocas si tienes que salir de casa, realiza el estornudo de etiqueta, sanitiza constantemente tus manos con alcohol en gel al mínimo 70%. Te invito a que escuches el mensaje que tiene para ti nuestro secretario de Salud, Enrique Clausen. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias al paramédico Jorge Arturo Vega Soto, encargado del CRUM Sonora, por apoyarnos con los datos estadísticos del día de hoy. Mi reconocimiento a todas las personas que han acudido a los centros Anticipa para revisarse y atenderse. Al hacerlo, ayudan a Sonora y por eso todos estamos agradecidos. Pero quienes sin duda más lo agradecen es su familia. Hoy se cumple un mes del inicio del programa Anticipa y estamos teniendo buenos resultados. Más de 13,000 consultas, casi 3,000 pruebas de PCR, más de 12,000 paquetes de medicamentos entregados a pacientes y más de 15,000 pruebas rápidas realizadas. Gracias a todo el personal de salud por su valiente trabajo. Anticipa, como su nombre lo indica, significa actuar antes de que sea muy tarde, porque el COVID es un enemigo cruel, despiadado y traicionero, que no anuncia su presencia sino hasta después, más o menos del quinto día, y si no lo atiendes a tiempo, puede ser mortal. Anticipa nos permite hacer un monitoreo para detectar la mayor cantidad de casos de COVID y atenderlos a tiempo, con atención integral a los pacientes y sus familias, la cual incluye valoración médica y, si es necesario, medicamentos. Ambas cosas sin ningún costo para ti. Es por eso por lo que en la mayoría de los casos la diferencia entre la vida y la muerte consiste en atenderte a tiempo, y eso es justamente lo que se hace con Anticipa. Actuemos a tiempo para salvar tu vida o la de tu familiar. Con la detección oportuna de COVID se puede evitar que tengas complicaciones que pongan en peligro tu vida y que requieras hospitalización. Anticipa está salvando miles de vidas y ahí está para ti. Si tienes sospecha de contagio, acude, para que si presentas algún síntoma como dolor de cabeza, fiebre o pérdida de olfato o gusto, acudas y recibas atención que puede salvar tu vida. La detección oportuna de contagios también nos permite tener cifras confiables para informarte de manera responsable. Esto significa que la cifra de contagios va a subir, pero no debe ser señal de alarma, porque la detección y atención temprana permite salvar vidas. Por eso, la tarea que tenemos en este momento es buscar todos los posibles contagios en el estado. No nos interesa dar cifras pequeñas, porque sabemos que no serían reales. Lo que nos interesa es actuar a tiempo y sobre todo para que tu familia no viva la tragedia de perderte, o para que tú no vivas
la tragedia de perder a alguien. Anticipa significa actuar a tiempo para que tu madre o tu padre superen la enfermedad y se queden aquí contigo. Anticipa significa que tú como yo tengamos la tranquilidad de seguir aquí para la gente que amamos. Si tienes algún síntoma, acude a un centro Anticipa. Hazlo por tu familia. Y espero que vayas al 100 con el uso permanente de tu cubrebocas. Y recuerda, si la persona a la que vas a ver o con la que vas a tratar no trae puesto su cubrebocas, le puedes exigir respetuosamente que se lo ponga. No tomes riesgos innecesarios. Protégete. Buenas noches, Jorge Arturo, y muchas gracias a todos por la oportunidad de atendernos el día de hoy. Que pasen muy buenas noches y que descansen.